Hola a todo el mundo, yo soy Adriana y bienvenidos a Peñíscola. De hecho, estamos aquí porque vamos a ver las fallas de Benicarlo. Aunque, pues ahora lo comentábamos, que no habíamos encontrado alojamiento a Benicarlo porque nos hemos apuntado tarde a esta fiesta. Acabamos de ver nuestros apartamentos, que son muy originales, y ahora vamos a comer a Peñíscola, a ver qué encontramos. Bueno, ya hemos terminado de comer en un sitio súper rico, se llama Tierra y Mar, Mar y Tierra. Sí, sí, sí. ¿Tierra y Mar o Mar y Tierra? Mar y Tierra. Mar y Tierra, en el casco antiguo de Peñíscola. Entonces, estamos ahora aquí esperando porque nos íbamos a hacer la siesta en el apartamento y hemos visto que los demás que vienen con nosotros ahora llegan, entonces quedaremos aquí e iremos juntos al apartamento. Ya estamos a Benicarlo, hemos conseguido juntarnos toda la peña, que somos bastantes hoy, y por suerte vamos con alguien que nos va guiando, porque madre mía, para aparcar aquí. Entonces hemos venido relativamente pronto porque nos han dicho que enseguida se llena todo y que si queremos cenar, que ahora veréis, porque es muy chulo. De hecho, ya se están escuchando los petardos. Exactamente, primero no sé si me vais a oír y segundo, exactamente no sé, porque yo pensaba que íbamos a cenar en un restaurante y obviamente esto no es un restaurante, que es, yo creo que es una colla fallera, y entonces nos han dicho que hay una zona que ahora os enseñaré de buffet libre y luego hay otra zona donde te puedes cocinar tu propia carne. Ahora veremos. Bienvenidos al segundo día, hoy es domingo de este fin de semana de fallas. Hemos dejado el apartamento, las llaves, hemos ido a desayunar aquí abajo y ahora, pues mientras unos terminan de desayunar, nosotros aprovechamos para ver el casco antiguo de Peñíscola. Peñíscola, como podéis ver, ha crecido un montón por ahí arriba, pero digamos que el pueblo original está como una pequeña península. De hecho, si lo veis desde el mar, es como una isla. Y es tan importante, primero por el asentamiento musulmán que aquí hubo y luego también esto fue territorio templario. Entonces la fortaleza se ha conservado muy bien y es espectacular, como podéis ver. Me hace mucha gracia como esto que era un paso de ronda lo han convertido en una terraza súper de chills con una vista fantástica.
Este de aquí es uno de los personajes más importantes de Peñíscola, es Papa Luna, y se le recuerda en la historia por haber fragmentado la iglesia católica en dos. Entonces, otra curiosidad, aquí tenéis el castillo y ahí arriba, no sé si lo veis a contraluz, está el faro de Peñíscola. Del castillo lo único que lo podéis visitar es allí se compran los tickets y podéis entrar a visitarlo. Entonces, y ahora vamos a ir bajando, dando un poco la vuelta, que a ver si nos da tiempo antes de que terminen de desayunar. Y vamos a ver si se ve un poquito el mar, porque hoy el color azul está precioso. Después de ver el centro histórico de Peñíscola, hemos vuelto a visitarlo, sobre todo a ver la mascleta. Algunos han decidido ir a ver algunas fallas que quedaban por ver, y os quería comentar un par de cositas o tres. La primera es que, como podéis ver, están tirando petardos a nuestro alrededor, y la ropa que llevamos ayer olía mucho a pólvora, o sea, esto también cuando lleguemos a casa va a ir directo a la lavadora. Lo segundo es que los niños por aquí, para llevar los petardos, llevan unas cajitas atados al cuello. Y lo último que os quería comentar es que no solo las falleras oficiales, digamos así, del ayuntamiento están vestidas de falleras, sino que todo el mundo lleva los trajes regionales, y no todas ellas son falleras, también hay lo que se llaman madrinas, y entonces hay de todas las edades, desde niños pechiquitines, súper monos, hasta gente mayor vestidos con trajes regionales, y los tienen de varios colores, porque ayer preguntamos y nos dijeron que en la ofrenda se llevaba el corpiño negro, pero que hoy podían llevarlo del color que ellas quisiesen, que es algo muy bonito. Si os ha gustado este vídeo, manita arriba, suscribiros y compartid, y nos vemos en una próxima aventura. ¡Adiós!